El trato. Es increíble, la verdad. Halloween, es decir, solo la idea de ello. Los humanos somos criaturas inteligentes en su mayoría, pero durante esta época del año parece que perdemos dicha inteligencia. Ansiamos la necesidad de estar asustados. Asustados y aterrorizados. Yo mismo, solía ser una de esas personas, hasta ese Halloween de hace 3 años. Ahora, mientras crecía, buscaba cualquier cosa y todo lo que me asustara. La sensación de estar asustado me intrigaba. Ese flujo de sangre del corazón a la cabeza, el sonido de la sangre golpeando por mis oídos. Mi familia parecía viajar mucho, ahora que lo pienso. De una ciudad a otra, de un estado a otro. Todavía no sé por qué lo hicimos. No estábamos involucrados militarmente. Mi padre no era un vendedor ambulante y no era un artista. Supongo que a mis padres no les gustaba estar en un lugar por mucho tiempo. Eran espíritus libres, eso creía yo. Halloween era una época extraña para nosotros. Mi padre era como yo, le encantaba estar aterrorizado, incluso más que a mí. Incluso intentó ser un temerario por poco tiempo. Mi madre, ahora lo entiendo, era una de las personas más felices que he conocido. Era tan amable y gentil, pero por una noche al año cambió a esta pálida y fantasmal imagen de mujer, despojada de todo color y vida. Siempre parecía asustada, mirando constantemente por encima del hombro, como si algo la siguiera. Dios, la extraño. Se siente como una eternidad desde esa fatídica noche. Empezó como la mayoría de los Halloweens. Mi padre me informó de todas las casas embrujadas que visitaríamos, y mi madre era la pálida de siempre. A medida que el día avanzaba, mi madre comenzó a verse cada vez peor, como si la vida le estuviera chupando. Sus cachetes estaban hundidos, como los de una víctima del holocausto, como si su esqueleto intentara liberarse de la piel que lo sostenía. Lo ignoré, como siempre. Ese fue mi primer error. Cuando mi padre y yo entramos al aire fresco del otoño, sentí el viento mordiéndome las mejillas y volviéndolas rojas. Mientras caminábamos hacia el coche, vi a mi padre caer de rodillas. Rápidamente corrí a su lado. Su cara era como la de mi madre, pálida y huesuda. Se agarraba el pecho y miraba a su alrededor, girando la cabeza violentamente. Le pregunté si estaba bien. Esto pareció devolver a la normalidad. Él contestó rápidamente que estaba bien y que teníamos que ponernos en marcha para no tener que esperar a una larga fila. Lástima que nunca llegamos a esa maldita casa embrujada. Mientras conducíamos, el color de la cara de mi padre volvió, pero aún así parecía asustado. Le pregunté qué había pasado y me respondió que tenía acidez estomacal. Yo, siendo de nuevo mi yo despreocupado, lo ignoré. Cuando salimos de la autopista principal y entramos en una carretera secundaria, que supongo que estaba destinada a llevarnos a la casa embrujada, sentí un repentino escalofrío sobre mí. No habíamos estado en la carretera más de 5 minutos antes de que viera las luces del carro. Resulta que era un camión de 18 ruedas para un supermercado local cuyo nombre se me ha escapado. En ese momento ocurrieron muchas cosas a la vez. Algo o alguien salió corriendo delante del camión. El camión se desvió hacia nuestro carril. Mi padre se desvió, pero nosotros enganchamos el camión y nos fuimos en espiral hacia el bosque que rodeaba la carretera. Dolor,
Eso es todo lo que me vino a la mente después de que ocurrieron esos acontecimientos y el fuerte estruendo de una explosión de lo que supongo que fue el camión que casi nos mata. Mi pierna quedó atrapado bajo el salpicadero hundido. Pude exprimirla, pero esto solo intensificó el dolor. Asumí que tenía una pierna rota, no al menos una fractura fuerte. Observé mis alrededores. El coche fue golpeado contra un árbol. La parte delantera era básicamente inexistente. Había humo cayendo en cascada a lo lejos, con el brillo débil de lo que probablemente era el camión en llamas. En medio de este silencioso caos, mi padre no estaba en ninguna parte. Mientras me arrastraba fuera del coche, noté algo. No podía ver la carretera. No estaba ahí. Quiero decir que era como si la carretera nunca hubiera existido en primer lugar. Ni siquiera recuerdo cómo lo razoné en mi cabeza, pero de nuevo, como lo hice todo, lo ignoré. Mientras cojeaba hacia el lado de mi padre, vi que la puerta estaba arrancada y tirada al menos a 15 metros del coche. Sin embargo, había un camino despejado, trazado en la maleza por la sangre y los trozos de ropa rasgados. ¿Alguien había arrastrado a mi padre a un lugar seguro? Recuerdo haber pensado esto. Era lo único lógico, a menos que se arrastrara él mismo, pero ¿por qué lo haría? Seguí el camino por lo que parecía una eternidad, casi perdiéndolo unas cuantas veces, como si intentara caminar en algún momento, pero se rindió. Después de lo que pareció una eternidad, el bosque dio paso a una abertura. Ahí ante mí había un cementerio, pero vi algo en ese cementerio que era diferente a todo lo que había visto. Sentí un estruendo bajo mis pies, como si los muertos resistieran las garras de su prisión terrenal. Las lápidas no tenían nombres, pero estaban envueltas en cadenas. En el centro había una figura, estaba vestido de negro. A su lado yacía mi padre. Lo llamé entonces y giró la cabeza hacia mí. No puedo describir lo que vi, porque su apariencia no permaneció igual por mucho tiempo. Un minuto era un esqueleto, luego eran mis amigos, luego mis parientes, luego una bestia gruñona cuyo nombre no conozco. Luego habló. Su voz era hueca, pero imponente. Me dio un sentimiento que solo puedo describir como desesperanza. Me dijo que mis padres habían cometido grandes crímenes. Cuando le pregunté qué había hecho mi padre, dijo que había hecho un trato, que le ayudó a engañar a la muerte, y que había estado huyendo de ella desde entonces. Me quedé allí, todavía reflexionando sobre si esto era o no un sueño. Escuché un angustioso grito de mi padre. El silencio. Mi padre no se veía por ninguna parte. La figura oscura se hundió en el suelo. Y con él se fue mi cordura y mi conciencia. La oscuridad se apoderó de mí. Me desperté en la acera junto a mi casa. Mi madre se había ido. La casa estaba vacía. Y nadie se acuerda de mí o de mis padres. Ahora estoy en este hospital con la única persona en el mundo que amo, mi querida esposa, Rose. Por favor, presten atención a mi historia y sepan que no pueden engañar a la muerte. Ya está, cariño, está hecho, le dije a Rose tranquilamente. Gracias, cariño. Ese debe ser el doctor. Me acerqué a la puerta y ahí estaba el doctor con su chaqueta blanca de hueso recién limpiada, con un aspecto muy similar al de un fantasma. ¿Tom?
sé que los tiempos han sido difíciles para ti, Rose. Y en esos últimos años siento que todos nos hemos convertido en buenos amigos, así que me mata decirte. Parece que el cáncer es terminal. Esa palabra, terminal, resonó en mi mente. Resonó a través de ella, como el sonido de un cristal rompiéndose. Lo entiendo, le dije. Entiendo que esto es difícil. Les daré un momento para que lo discutan. Volví a la habitación y empecé a caminar hacia su cama cuando oí otro golpe. Volví a la puerta y la abrí. Vi a un hombre de estatura media, traje gris a rayas y un fedora negro. Sus ojos eran de un azul helado y me helaron hasta los huesos. Me miró a los ojos con una mirada penetrante y dijo...